Partners of the Americas, así se llama esta asociación civil, pues compañeros de las Américas, le podemos traducir al español, así que me da mucho gusto recibir a la maestra Aura Díaz Vélez de Santiago. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por invitarnos, es un placer estar con ustedes. Y el PAS presidente del capítulo Jalisco está con nosotros, el doctor Enrique Castañeda Rico, bienvenido. Muchas gracias, para servirles. ¿Qué hacen? Porque de hecho es una asociación que no es de origen nacional y ustedes escuchan, oyen y ¡pum! Se jalan todas estas iniciativas, estos servicios a nuestro país. Maestra Aurea. Bueno, okay. perdón. Adelante, bueno, maestra Aurea. Esto es igual. Lo que pasa es que esto fue iniciado por John F. Kennedy. Tú todavía no nacías, y se llamó Alianza para el Progreso, en apoyo a América Latina, por eso estamos incluidos todos los latinos. No nomás México, está pues todos los países, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes dentro de esta asociación? 36 años más o menos. Más 34, o menos. De hace 36 años a la fecha, ¿cuántas cosas, doctor, han hecho? Mire, vamos entre... desde este programa es para conectar, servir y ayudar a mejorar las vidas, ¿verdad? El sistema, el nivel de vida de las personas. Se ha tenido una serie de actividades en las cuales se ha ayudado en las cuestiones de salud, de educación, ayudar a las asociaciones civiles a que mejoren, a tener mejores ayudas por otro lado, incluyendo aquí el Hospital Civil de Guadalajara, en el cual se consiguió una donación de un mastógrafo, que fue el primero que tuvieron ahí y que inició como una situación. Otro hospital también beneficiado fue allá en Arandas. El Hospital del Sagrado Corazón. En el cual tuvimos también una donación bastante buena y que le sirvió mucho allá a aquellos. Entonces, hemos estado manejando muchos programas culturales, intercambio de maestros, de alumnos, de aquí a Oklahoma o a otros estados de Estados Unidos. Vamos hablando, por ejemplo, de educación y de educación. Sobre todo, para ustedes han trabajado en contra del trabajo infantil. Así es. Han trabajado en contra de esta labor. Sí, queremos rescatar a los niños de la calle, que viven en la calle o trabajan en la calle. Entonces, a través de actividades que se les ayude a los chiquitos a recuperar su identidad, a ser niños, porque andan los pobrecitos exponiéndose inclusive en las vías, ¿no? De públicas, sí. Lavando... autos, vendiendo, etcétera, cualquier producto. Pero lo que estamos ahorita realmente en la convención que vamos a tener ahora en octubre, tenemos un programa muy bello que son los 100,000 Strong of America. Ello es para apoyar a los jóvenes ya a nivel profesional. Con becas. Y es un programa que nos apoyó Barack Obama. En fin. Sí, este programa está muy interesante, en el cual se va a llevar a cabo como sede de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero el consorcio universitario involucra al ITESO, al TEC, a la UP, a la UNIVA, a la Autónoma, lógico, y a la Universidad de Guadalajara por también, supuesto. Y algunos tecnológicos, como es el Tecnológico de Tlajomulco, que estas instituciones de educación superior van a reunir, se espera que sean más de 200 rectores de las universidades, tanto de Estados Unidos como de América Latina. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el día previo a que empiece la conferencia esta. A ver, ¿cómo hace la gente para tener acceso a estos apoyos? Si yo vivo en un polígono, en una situación de vulnerabilidad completa, si yo soy un joven... tanto en una universidad pública como privada, ¿cómo puedo yo tener acceso a una beca? ¿Cómo me acerco? Es tan fácil como entrar a la página www.partnersnet o partners.net. Aquí viene en el... Muy bien. ¿Sí? Y se la vamos a... Aquí está, es www.partners.net. Entonces ahí puede... www.partners.net. Ahí tiene todos los programas habidos y por haber, de tanto para jóvenes, ancianos inclusive, muchachos que quieren hacer posgrados en el extranjero.
Y también llamando a los teléfonos aquí en Capítulo Jalisco, pues podría comunicarse al... Y vamos a dar los teléfonos más adelante. El asunto es que esta convención que le han titulado La Inclusión e Innovación en las Américas, aquí en Guadalajara, es el próximo mes de octubre, del 26 al 29. ¿Quiénes están invitados y quiénes pueden acudir a conocer esta asociación? Ok, generalmente todos los socios, o sea, son 40 capítulos en América, o sea, tanto de Estados Unidos como en Latinoamérica. Y ellos los que se reúnen. Ellos sí, pero también van a haber conferencias abiertas para personas de acá de Guadalajara. O sea, no es la convención más algunas pláticas o conferencias abiertas y talleres, incluyendo a jóvenes, niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? El primer día antes del 26 que está ahí es el 25, ese va a ser el lo que les decía de los 100,000 fuertes, que es un sistema de intercambio que entre los gobiernos de América Latina y Estados Unidos van a becar personas para que vayan a estudiar. Originalmente era para inglés y otros español, pero ya ahorita ya se movió más y va a ser para incluso para carreras pues profesionales. Entonces, el mismo número de becas, el mismo número de apoyos, sí, es el mismo número de chicos que pueden tener acceso. Aquí me encanta porque ven temas que tienen que ver con nuestra juventud. Claro. Claro, y además podemos rescatar de las comunidades a jóvenes que tengan un perfil de líder y capacitarlos, como mandarlos a Estados Unidos, por ejemplo, 3 meses es el curso, uh-huh, ¿verdad? Y se forman como líderes para cambiar su entorno. En lugar de estar de ociosos, viendo a ver a quién asaltan y a qué... ¿Qué cosas hacen? Sí. Se les dan las armas, rescatan su dignidad como seres humanos. Y mira, tuvimos una experiencia bellísima en Brasil. Se formó, de todos esos jóvenes de las favelas, se formó un buen grupo. Sí. Y se hicieron varios grupos de batucadas y se les ayudó a publicitar tanto su música en discos como en películas. Y ahorita muchos de ellos andan en Francia en giras. Wow. O sea, los está sacando De ese núcleo de pobreza y llevarlos a que vean. Nuestro continente América es altamente productor de alimentos. La agricultura es otra de sus fuentes de influencia. Sí. Afortunadamente tenemos aquí en el Tecnológico de Tlajomulco Instituto, tenemos unas personas que no los conocemos, pero son unos científicos que están trabajando muy duro. Producimos lo que no se imagina aquí en Guadalajara. Inclusive el MIT, que es el Massachusetts Technology Institute, donó un laboratorio de 9 a Guadalajara. O sea, de 9 que están en todo el mundo, no nada más en América. Y el primero fue aquí en Guadalajara, que está a cargo del Instituto Tecnológico de Tlajomulco. Y ahí se ha visto que, por ejemplo, ellos con situaciones hidropónicas, en laboratorios hidropónicas, hacen crecer más rápido las plantas o los jardines o los huertos urbanos que le llamamos ahorita, que se van a hacer. Pero ellos ya investigaron y hay con cierto tipo de luz que todavía crecen más rápido. O sea, si la luz LED nos platicaba, ¿no? Que si de determinado color les gusta más, Y te da el sabor diferente en una lechuga a otra, ¿eh? Todo con la aplicación de la luz LED azul, a una luz LED roja es mucho mejor. La de la luz roja tiene otro sabor diferente. Y ayuda a crecer más rápido, pues. Y esto está a cargo de los doctores Arias, que son son doctorado en química y han estado pues desde en Londres. Y ahorita andan moviéndose por todas las... Son unas personas excelentes que nos da mucho gusto que sean miembros de Compañeros de las Américas. Los espacios que son públicos, que serán abiertos para el público del próximo 26 al 29 de octubre, ¿en la Autónoma de Guadalajara será la sede? No. Ese es el 25, donde se va a ver el World 100,000 Strongs, o que le llamamos 100,000 fuertes, que es para educación superior. Ese va a ser invitación a rectores. Ese nada más es espacio. No podemos decir nombres, pero ese es un hotel que está enfrente de Plaza del Sol.
Muy bien. Además, la sede es en el hotel que está enfrente de Plaza del Sol. Es que no podemos hacer comerciales. Muy bien. No, a veces sí se puede, pero ya fue uno de cristal. Sí, donde había una pista de patinar. Ah, ¿se acuerda usted? Ahí. Le agradezco mucho, maestra Aura Díaz Vélez de Santiago. Gracias. Doctor Enrique Castañeda Rico, gracias. Pues están invitados todos los que quieran participar, ¿verdad? Puedes dar tu teléfono para... Sí, bueno, inclusive el 3587-7980 sería uno de los teléfonos para... Y nosotros vamos a encargarnos de que las personas que le interesen saber un poquito más de esta asociación conozca sobre ustedes. De verdad que aquí tenemos los datos y nos haremos responsables, por supuesto, de quien nos llame al 3030-5307 tenga contacto con estas actividades. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes por... darnos muchísimas espacio. Gracias. Gracias. Bosque Alto, al regresar de la pausa, las autoridades, el delegado de Semarnat está con nosotros ya aquí en el estudio. Así que regresamos después de la pausa.